Ya, ahora sí me escuchan, por favor dígame si me escuchan o no me escuchan. Siempre me pasa lo mismo, muchas gracias. Ahora sí, ahora sí me escuchan. Saludos a todos los que se conectan, a Jorge Iván, a Santiago Ramírez, a Luigi. Eh, se me ha olvidado conectar el micrófono, así soy de despistado. Estaba diciendo que mientras que muestran las imágenes de la hinchada americana que ha copado el Wanda. Eh, ¿Cómo es que se llama? Wanda, yo no sé qué, Alcalá de Henares, así se llama el, el estadio donde juega el, el femenino del Atlético de Madrid. Ese es el estadio del Atlético de Madrid femenino. Y la hinchada de la América se hace sentir. Están repitiendo imágenes porque yo lo repitieron. Pero América se hace sentir donde vaya, no importa si es en cualquier ciudad de Colombia, si es en cualquier país del mundo. Allá está la hinchada americana. Segu seguro el país, unos más que otros, pero obviamente. Incluso hay varón Rojo España, hay Barón Rojo Miami, hay varón Rojo eh, Argentina, bueno, es, y bueno, y otras, no, no solo Barón Rojo, también otras. Eh, y ya saludos a los que se conectan. Me preguntaba Luigi si voy a hacer transmisión por Twitch, eh, no, pero por Twitch, no sé, por Twitch, creo yo, ¿no? Eh, no, la verdad es que yo abandoné Twitch hace mucho rato. No sé si lo retome de pronto. Como voy a cambiar de computador y ese computador sí si me permite hacer más cosas en el, no, me permite hacer cosas en el OBS, pues se eh, creería yo que de pronto, de pronto comience a hacer cosas en Twitch, pero bueno. Saludos a a Santiago, no puedo transmitirlo obviamente por, por copyright. Aquí lo que hago yo son reacciones de, del partido. Ojalá pudiera ponerlo ahí en una pantallita, pero no, infortunadamente Ah, ya comenzaron a pelear, ya hay, ya hay hinchas de Ay, no, por Dios, ¿por qué somos los colombianos así? Eh, saludos para Jorge Iván, saludos para Carlos Fonseca, eh, Santiago Ramírez, Daniel Alexander, Carlos Fonseca, ya lo saludé. Jairo Sánchez, el ruso Nacho, un abrazo para él, Jorge Iván. ¿Cuál es tu marcador para, el, para, para este partido? La verdad, para serle sincero, no tengo ni idea. No tengo ni idea eh, cómo juega el fútbol femenino del Milan, pero entonces lo voy a, lo voy a decir con un gran desconocimiento eh, y más por, por ser hincha de América y obviamente, ¿no? Eh, yo digo que este partido queda 2-0 que gana América. Ojalá, ¿no? Desconociendo muchísimo el fútbol femenino del Milan, ¿no? Porque lo que uno conoce del fútbol europeo femenino es más el Barcelona, por ejemplo. Eh, el City femenino, el Paris Saint-Germain, eh, bueno, lo poco que se muestra de, del Real Madrid eh, por, por, por Linda Caicedo. Bueno, está tocando, no sé si es el himno de Italia, está ya con los actos. Por favor, me dicen cómo se escucha. No sé si, o sea, yo sé que ya me escuchan, pero no sé si me escuchan bien, si escuchan mucho ruido. Justo, justo. Hace mucho rato no, no, no había sierras eléctricas por acá cerca, pero como están acabando la Torre 6 del conjunto y están haciendo ya la parte, creo que es eh, el segundo salón social, claro, hoy, hoy era, eh, hoy hace reacción, Carlos, hoy vamos a poner la sierra. Pero a ver, escucho perfecto, dice Jorge Iván, muchas gracias. Jorge Iván. Un abrazo para adivinarle, dices, tenemos... Cinco niñas selección Colombia, tres de ellas fueron titulares, así que tenemos que ganar y empezar a crear mística con el equipo femenino. Totalmente de acuerdo con Edwin Arlex y aparte de eso hay más selección, lo que pasa es que es Colombia, es selección en Panamá con Wendy Natis. Mientras que escucho el himno italiano, a mí me encanta el italiano. ¿Sé algunas cosas en italiano? Bueno, sé algunas cosas en italiano. De hecho, eh, mi papá vivió unos años en italiano y llevó muchos libros en italiano a la casa. Cuando yo era chiquitico, pues yo era muy lector. Oye, el himno de la República de Colombia. Hagamos silencio hasta el No sé si ustedes escuchan. Manejo el inglés a little bit, man. Un poquito, no mucho. Tengo un 70%. Transmisión por win, dice Álvaro. Sí, Álvaro. Los ha transmitido por Win normal. No win no más. Dice, dice, a mí me gusta más el francés. Me parece demasiado romántico. Sí. Bueno, no, sí. <laughs> Pero hay otro himno, es que otro himno, otro idioma que a mí me parece más romántico que el francés. Más romántico que el francés. Muchachos, les, les recomiendo el like. Las personas que quieran darle like, los agradezco muchísimo. Eh, el portugués. El portugués me parece muy romántico. El, el, el español y el portugués se parecen un ochenta y tanto por ciento. Eh, la, hay, hay unas diferencias entre el español y el portugués porque el español cogió muchas palabras del árabe. Eh, el portugués no tanto. Cuando, cuando los musulmanes invadieron la península ibérica ocho siglos fueron ocho siglos, ¿no? Entonces muchas de nuestras palabras son realmente árabes. Ojalá, por ejemplo, todos decimos ojalá, y eso es una palabra muy árabe. Quiere decir si sí, Alá quiere. Ojalá si sí, Alá quiere. Bueno, cosa, momento ñoño de Carlos. Un saludo para Mr. Soccer, hermano. Hace muchísimo tiempo no lo veía por acá. Un saludo para él. Eh, Gino Cardona dice: Hola, hola Juan. Siempre me veo en los programas tuyos. Lo repito por YouTube. Eh, debe ser Mr. So, bueno, Juan. Bueno, eh, eh, Felipe, ¿no? Bueno, en fin. Buenos días, Carlos. Carlos Andrés, ¿cómo vamos, mi bro? Un saludo para ti, Freddy. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Aquí madrugando. Me parece más romántico el portugués. Igual. Son... Ah, ya, dice. Sí, no, claro, son opiniones, claro. Eh, me sé una poesía en portugués. Se llama Soneto de Separación. ¿Quién sabe por dónde lo van a transmitir? Dice Freddy. Freddy lo van a transmitir por el Win Normal. No por Win Más, sino por el Win Normal. O bueno, o ya lo han transmitido por Win Normal. Y la hinchada América es una cosa impresionante. Bueno, vamos a ver qué hace el profesor Carlos Hernández. Eh, muy criticado por mí, muy criticado por, eh, en un café americano, por Steven también. Un abrazo para Steven Cardona, eh, uno de los periodistas que ha sido más acucioso en el fútbol femenino. Eh, e infortunadamente por sus críticas, bueno, eh, no, no ha sido bien recibidas en América, pero bueno, eso es otro cantar. Uno no, muchas veces no puedo hacer la crítica porque ya lo están señalando. Juan Gallego, hola Carlos, ¿cómo estás? Soy hincha del medallo, pero vamos con toda América. Muchas gracias, Juan. Eh, muchas gracias, Juan. Eh, definitivamente, eh, claro, obviamente el único equipo colombiano que están es, es representando acá eh, esta parte de, de Colombia. Hay dos equipos pues, representando al continente, que es River Plate, que juega ahorita más tarde. Eh, juega contra el Atlético de Madrid, que es uno de los equipos más, no más poderoso, yo creo que el más poderoso es el Barcelona. De hecho, la selección femenina española que ganó el mundial, casi la mitad juega del Barcelona. Bueno, va a comenzar, muchachos, el partido después de. Uy, esto hizo un. Bueno, comienza el partido. Vamos, mi mecha. Vamos, mi mechita. Vamos a ver cómo juega la Cenila, porque yo ya sé cómo juega la América. No, no sé tampoco cuántas jugadoras del Milan hacen parte de la selección italiana o de pronto de otras selecciones, no necesariamente italiana. Bueno, como bien decía Jorge, si no estoy mal. Emily Carranza, todo bien, ¿dónde lo están dando? Creo que me tapa acá el corazoncito. Lo están dando por Win, Win normal. No Win más. ¡Ay! ¿Qué te pasó? Yantén. Bueno, Yantén que iba a despejar, lo, lo que hizo fue mandarla al córner. Las personas que están de pronto en su oficina, que no lo pueden ver, pues yo se los voy a ir narrando ahí poquito a poquito. Bueno, primer tiro de esquina para el Milan. Eh, la, la diferencia de talla entre las colombianas y las de y las italianas, pues, o, o, o las jugadoras del Milan, porque no todas son italianas. Pues es un poco. Se nota, ¿no? Se nota. Bueno, comienza el, el, el Milan siendo acucioso con, con, la, con el ataque. América deja espacios, apenas está encontrando. Bueno, falta a favor, le pitan al Milan. Creo que la falta fue de Carolina Pineda. Sí, exactamente, Carolina Pineda. Pero ya voy a bajarle porque ya pasaron los himnos, ya la verdad no soy muy amigo de las narraciones de Win. Ah, para mí no había falta, pero pues la pitó, la compró la juez, se tiró la jugadora de, del Milan. Y pues nada, voy a, mirar la, voy a mirar la formación porque yo tengo la formación de América de Cali, bueno, me la manda la jefe de prensa Paula, la manda, pero no tengo la formación del Milan. Bueno, ojo que va a cobrar. Vamos a ver aquí, hace Milan. Bien, Natalia, pero qué clase. ¿Qué pasó? Algo pitó, eh, pero muy bien, iba. Pero le dice que no, hasta, la, hasta la juez es más alta que la jugadora de América. Eh, hace Milan, estoy mirando la cuenta, la cuenta del Milan. Eh, tratando de ver la formación. No, eh, el AC Milan debe tener... Debe tener su cuenta... Femenina, ¿no? Estoy mirando acá. Eh, ponen en, en la cuenta oficial de, de Twitter. Yo le sigo diciendo Twitter. No, oh, qué pena, pero esta hora no voy a responder. Yo le sig sigo diciendo Twitter. El, en la cuenta oficial de Twitter de The Women's Cup ponen el Twitter de América Femenino, el de Atlético Femenino, el Atleti Femenino, el de River Plate Femenino y AC Milan, Y hace es normal, o sea, que Milán no tiene femenino. Y estoy aquí pero no veo la formación. No, me parece increíble que la Milán no tenga el, el Milan no tenga Si de pronto alguien lo tiene, porfa, eh, me lo manda por ahí, porfa. Enfermos por el fútbol. Hola, Carlos. ¿Dónde están dando el partido? Hola, enfermos por el fútbol. Lo están dando por win normal. ese momento ataca a América. Va a pin. ¿Qué pasó? Ah, El equipo de Dios, dice. Esa bonita camiseta de la América. Sí, la verdad es que cuando la presentaron no me pareció como tan bonita. Eh. Pero ahorita que la estoy viendo, sí. Yo soy más de las camisetas sin patrocinios, obviamente, pero entiendo que hay gente que le gustan los patrocinios. Eh, las camisetas limpias, así como estas, limpias, sin patrocinio. Aparte de eso, que como yo hago contenido, pues, eh, pues sin patrocinio. Me tienen que pagar publicidad para. Aunque no sé si, si se dieron cuenta lo que le pasó a este muchacho, creo que es alemán, ¿no? Con la Federación Colombiana de Fútbol me pareció una, una cosa ridícula he estado averiguando eso con un amigo abogado porque hasta que hasta donde yo sé cuando uno compra y aparte que no son baratas cuando uno compra la camiseta uno puede hacer lo que se le la raca cara con la camiseta no bueno vamos a ojalá América no me ponga pongan esas imagínate los pero bueno, creo que soy el único o de los únicos creadores de contenido que da la cara porque hay muchas muchos, hay muchas cuentas de YouTube de América donde no aparece mucha gente Solo algunos poquitos. Esperemos a ver, ojalá que no pase nada, ¿no? Pero qué bueno, hoy, qué bueno ver hoy a la América en, en el día y en la noche. Ah, eh, un saludo para Daniel Cuenca, sí, señor. Hoy juega América contra el Junior. Bueno, y eh, comencé a hacer unas cositas nuevas en mi video reacción, las video reacciones normales que yo hago del fútbol masculino. Entonces, para que, para que vayan y las vean, pues obviamente la video reacción de hoy la, saque, la sacaré mañana, pues el, el partido acaba a las 10 de la noche, diez y media de la noche, a las 10 y 40 estoy haciendo mi opinión, estaré editando a las 11 y terminaré a la 1, a la 1, 2 de la mañana de editar para sacar el video a, a esa hora y que y, pues, no lo ve no nadie. Bueno, llegaba América con el balón dominado, la portera de la portera de Milan, sale el Milan rápido por la banda izquierda. Izquierda para ellos. Juega en profundidad, pero se la da muy largo y saque de banda a favor de América. Marcador para esta noche, Carlitos. Dice Jorge Iván, saludo para ti. Eh... Bueno, yo dije en la YouTube polémica que, quedara que quedaba 0-1. Ah, por cierto, hoy no hay un café americano. El café americano lo hacemos mañana. Bueno, eh, América no le dura mucho el balón, ¿no? América intenta atacar, intenta llegar, pero pierde rápido el balón o quiere jugar muy rápido. Y, y al final, el que sostiene el balón es el Milan. Bueno, vamos a ver si América comienza a sentarse. Ya van los siete minutos, muy bien, Jantén. la clave para oh, Opa, pero la pierde Basanta, creo que será Basanta. Bueno, muy bien, Daniela, ahí mostrando la rigurosidad. El, 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 digamos que hay un pseudodominio del Milan, pero no es tampoco muy preciso que digamos. Ojo, que viene atacando el medio. Estoy diciendo eso y comienza a atacar el Milan. Bueno, revienta, creo que era Carolina Pineda. Ahí va, ¿quién es esa? Mariana Zamorano, creo que es. ¡Ay, qué bueno! Bueno, no le alcanzaba a pegar bien el balón, rechaza al Milan, saque de banda. Muy, muy buena llegada de América. Pero no sé si era con Mariana Zamorano, que es que... Sí, con Mariana Zamorano era la, la que intentaba meterse ahí por la esquina izquierda para América, derecha para Milan. Bueno, eh, marcador para... Bueno, 0-1, digo yo, ¿no? Deberías hacer... El café en transmisión vivo. No, 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 no. <laughs> Iván, no podría hacer eso, me censuran el canal, me tengo que ir del país. Ahí, si tengo las puertas cerradas en América, ahí sí que no me las vuelven a abrir. Bueno, intentaba salir el Milan, pierde la salida, se le va el balón por banda, recupera a la América con un balón, de, de saque de banda. Tatiana Castañeda trata de filtrar el balón para Wendy Bonilla. Y va, va Catalina ejercito, no va a ver si roba ese balón, ¿no? Va Mariana Azulón a presionar a la arquera. Rechaza en largo la portera. Castañeda que divide el balón. Lo recupera muy bien Carolina Pineda. Otra vez. Eh, bueno, Catalina Uzbe que recoge el balón. Lo tira atrás para Car eh, Catalina Pineda. Carolina Pineda, perdón. ¡Ay, qué buena! Va Mariana. ¡Ay! Bueno, era muy buena jugada de América. Pero alcanzó a cortar la jugadora de Milan y tiro de esquina a favor de América. Saludos desde Bello Molinares, Antioquia. Como, Amer como América de Cali versus Milan. No, es que. Eh, hay, un, hay un corazoncito que me tapa los comentarios. Y de aquí medio veo. Saludos para Daniel. Bueno, muchachos eh, y muchachas. Vamos a ver, tiro de esquina para América. Corta, eh, cobra en corto América, tiro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mano! Había una mano. No la pito la juez. Y aquí no hay bar. ¡Uy, pero una mano clarísima. La juez se hace la de las gafas, como yo. ¡Uy! Vamos a ver, primero creo que. Ahí no hay nada. Sí, y, y, y hay una mano. ¿eh? Hay una mano. Hay una mano y la tiene arriba, la tiene extendida, ocupa un espacio la mano de la capitana número 7 del Milan. Y la juez dice: Estás. No, no, no. Sí, sí, sí. Eh, no, no, de, no deben para mí poner juezas de la misma confederación, es decir, de la UEFA. Pero bueno, eso no deja de ser amistoso y no van a traer, pues. Me imagino que eso le sale muy costoso a través de otras confederaciones. Centroamérica o Asia, qué sé yo. Bueno, va Wendy Bonilla, le aplica rigurosidad, saque de banda a favor del Milan, la ni la esperaba el Milan, pero bueno. ¡Robo! Dice Juan. Ah, para mí no era falta, se tiró, hizo piscinazo Wendy Bonilla, le hacía muy, mucha marca. Uh! Bueno, presionaba, no sé quién era, no sé si era Catalina la que presionaba, le tocó sacar el balón en largo. No se, no se esperaba el Milan a este América se, se les nota incómoda a las jugadoras se les nota con rabia eh, ellos piensan que los equipos suramericanos, no sé al, son un poco, no sé Uy, la cantidad de bloqueador que tiene Jantene es impresionante, bueno, iba a América, recupera otra vez América la, la perdimos por un momento, la recupera va Zamorano Zamorano la pierde otra vez, recupera Milamer, hay un borbollón ahí Trata de salir con balón dominado el Milan. América presiona arriba y al final no sabe qué hacer el Milan. Trata de salir. Está que manda a favor de América. Carlos, saludos. John Freddy, León, saludo para ti. Buen contenido. Esa Libertadores femenina en Cali. Sí, señor. Vamos oh, a ver si somos capaces de, de ir a las Libertadores Femeninas. Es un reto que tengo. Todo depende del presupuesto. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos a mirar. Eso, y obviamente estos partidos, ¿cómo, ¿cómo sirven estos partidos? Va América. Bueno, sale América con Yantén para Carolina Pineda. Carolina Pineda eh, trata de organizar el partido. Es que el, partido, el, el, el equipo es de atrás. Vale, uy. Oui. Bueno, perdía el balón. Esa, ¿quién es? Esa no era Bonilla. Bueno, ahí... Eh, presiona a Catalina, eh, sale en largo el Milan, pero la, la controla muy bien Carolina, eh, Daniela Arias. Daniela Arias que protege el balón con toda la rigurosidad posible y no pudo la jugadora de... Ay, en, en, en esa jugadora es más bajita que Daniela Arias. ¿Dónde están pasa, pasando el partido? Dice Daniel. Daniel, lo están pasando por el win normal. <laughs> ya nadie venía, que era el normal. Y es totalmente entendible, ¿no? Bueno, Yanten eh, se enfrasca en una pelea física con la jugadora de Milan. Al final saca el balón. Intenta el Milan volver a recuperar el balón, pero no es capaz. Ah, hay aficionados del Milan. Debe ser... Uuuh. Ojo, ojo, que llegaba con peligro el Milan, pero... ¡Uch! Bien, Sara Martínez saliendo largo para Mariana Zamorano. Mariana Zamorano que está sola. Si cambia de frente, estaba sola Wendy Bonilla, no la vieron. Ah. Bueno, no quisieron cambiar de frente porque de pronto se les quedaba corto el balón. Pero estaba sola Wendy Bonilla por la derecha. Pero va Castañeda. Tatiana Castañeda con el balón. Mami, mira largo, el tira. A ver si le, si le cogía. No. In Ay, 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 se me, se me encalambró el pie. Carlos, ¿qué tiene la jugadora en la cara? Yo creo que es mucho bloqueo. Sí, creo, creo que te refieres a, a, a Yandé, ¿no? Creo que tiene mucho bloqueador. Eh, eh, y yo lo critico porque yo soy igual. Cuando yo me echo bloqueador, cuando voy a la playa o algo así, eh, yo soy igual. Yo soy una capa sin gruesa bloqueada porque no sé si yo les he contado, ustedes saben, yo hace unos años atrás tuve cáncer de piel. Entonces me cuido muchísimo la piel. A las personas que me conocen saben, saben lo blanco que soy, yo soy muy blanco. Bueno, América, vamos, vamos muchachas. Minuto 15, vamos para el minuto 15. América ya le bajó el ímpetu al Milan, a Catalina, atrás Yantén, pero revienta, saque otra vez a favor de América. <laughs> Bueno, perdió el saque América con Mariana Zamorano que todavía no se afinca un poco el partido. Saca al Milan. América hace, hace mucho calor en España. También hay que entender eso. En España, mi hermana está allá, mi hermana está en Madrid. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Recupera a Wendy Bonilla! ¡Está sola Mariana! ¡Pasásela! ¡Ay, hombre! ¡Oh! Bueno, la primera opción clarísima para América de Cali, con Wendy Bonilla, que tenía pase clarísimo. Creo que era Mariana Zamorano, no sé quién le llegaba. Vamos a ver, repite. Ah, era iba Santa, pero. Pero, pero. Al... Pero bueno, bueno, fue buena la oportunidad. Iba Santa, la tiró desde lejos, desde la media luna. Sale un poquitico desviado por el travesaño. Pero buena opción. Eh, muy mala salida del Milan. Eh, estoy un poco. Eh, eh, la salida malísima del Milan. Bueno, en ese momento América también pierde el balón con una mala entrega. El balón recupera muy bien. Bah, recuperaba muy bien o cortaba el balón, más bien eh, Dalila Arias. Le queda el balón a Yantén que no alcanza a controlar. Y saque de banda a favor del Milan. Milan saca rápido, controla el balón. Trata de hacer juego en profundo, pero América corta bien los circuitos. Eh, rigurosa la marca de América. Eh, esa, esa jugadora por banda es muy hábil del Milan, la, la morena. Vamos. Estoy tratando de ver la, la, el, la formación de Milan. Qué lástima, hombre. Voy a buscar a ver Milan femenino. Vamos a ver si, si, si aparece así. Milan femenino. Femenino. No, dice que no lo encuentra. No hay resultados. Increíble, ¿no? Y te está, estaba tratando de mirar la nómina de, del Milan. Mm -mm. Ay, hombre. Porque sería bueno conocer la formación de las jugadoras, ¿no? El AC Milan hace una hora dice Pace Power. And Ampelegrino siempre Milan no, no hay tiene Milan en árabe, tiene Milan eh, eh, cuenta en tiene Milan juvenil y tiene Milan Brasil en portugués y ya, y no más en fin Un saludo para Edison Jeppe. Dice: Jaja, eso es un partido amistoso. Ni los italianos les gusta eso. <laughs> eh, lo ando viendo por libre fútbol y, y, y parece que está más adelantado que el tuyo. ¿Será? No, tengan en cuenta que por hacer el live, el stream en, en YouTube, hay un, hay un delay. O, bueno, ojo que Valvina al momento. Bueno. Eh, claro, ustedes les llegan más o menos 20 segundos tarde de lo que yo... Cuando yo les digo esto, a ustedes les llegan 20 segundos después. Por eso se... Por el, el buffer o el buffer, como, como se dice. Entonces, claro, pareciera que me llega me llegan retardado. Lo están dando por Win, sí, señor. Sí, por ahí lo están dando. Carlos, saludos, buen con, saludos, buen contenido. ¿Cuándo es la Libertadores femenina en Cali? Eh, ahorita, ahorita en eh, ¿Es ¿en qué? En septiembre, ¿no es? Es dentro de poquito. Lo pasa es que América aprovecha todo este, todo estos, todas estas invitaciones para ir afin, a, afinando la participación. Pero bien, saca bien América con Natalia Giraldo, hace doble marca el Milan, pero muy bien. Eh, Sara Martínez, bueno revienta a Daniela, la maldita sea. Trataba de recuperar a Carolina Pineda, pero no puede. Bueno otra vez Sara Martínez marca muy bien a Mariana Muñoz. Eh, lo que estoy viendo es que no está entrando mucho en el circuito eh, Catalina Usme, ¿no? Eh. Bueno, recuperé. Uy, huepucha. Ojo, peligrosa. En octubre, en octubre, ya mire acá. Estaba el 5 de octubre, comienza. Del 5 de octubre al 21 de octubre, la Libertadores Femenina. Bueno. Bueno, disparaba el Milan desde lejos, pero muy alto el balón, 20 minutos. Yo veo incómodo esa al Milan, ¿no? Ah, por ahí estoy viendo también hinchada de River. Me imagino que eh, hay doblete en el estadio, ¿no? O sea, vendían las, las entradas dobles. Para los dos partidos, me refiero. Bueno, se viene América. Va Catalina. Uy, qué centro de Catalina, por Dios. Ay, ay, ay. Llegaba con peligro a América, pero muy bien resolvió la, la, la capitana del Milan. Con un toquecito en la cabeza, eso desarmó la llegada de atrás de Wendy Bonilla y la cogía a la portera al final. ¡Bien, Basalta! ¡Bien, Wendy! Cortaba bien el ataque del Milan. Castañeda atrás para Natalia Giraldo. Natalia Giraldo, que es el futuro, futuro de la selección Colombia. Igual Catalina Pérez todavía. Te... ¡Ay! Pica raro ese balón. Eh, Hacía un saque largo Natalia Giraldo. El balón picó y se, y se detuvo. O sea, no hizo el, el, el pique normal, ¿no? Eh, no, hizo pique y se detuvo. O sea, brincó hacia atrás el balón. ¿La que es sintética la...? ¿O tiene, tiene algo de sintético? ¿No es 100% natural la cancha? ¡Uh! Bueno, tumbaba, ya la... O bueno, no sé, entre las dos se tumbaba, no sé. No da nada a la juez, dice que sigan, sigan. Posesión: 62% Milan, 38% América. Eh, me, me, no sé hasta qué punto eso sea cierto. Me parece que América, los últimos 10 minutos, ha tenido mucho más el balón. Y vamos 20, es decir, podría ser un 50-50, pero bueno. Va Daniela, Daniela para. Esa es Mariana Zamorano. Mariana Zamorano se voltea para Catalina, pero para. ¡Qué buena! ¡Ah! No, era Mariana Muñoz y Mariana Zamora. No dije mal yo. Pero recupera bien. ¡Oh! Y le muerde el balón. Recuperaba bien Carolina y le mordieron el balón. Y recuperó Mila. Milan que trata de abrir la cancha. Va la. ¡Wow! Bueno, es, era buena opción de la jugadora Mariana, ¿no? Marian. A, a, a las jugadoras de fútbol femenino, yo creo que les va a tocar que eh, lo, la indumentaria ponerles el nombre abajo. Porque la, la gran mayoría tienen pelo largo y pues el pelo les tapa el nombre. es ponérselo por debajo del número. Pues es una idea que doy, ¿no? Bueno, saca Natalia Giraldo en largo. Eh, iba Mariana Muñoz, pero no recuperaba. Pero recupera América. Otra. Muy bien. Ay, pero Catalina con un cambio de frente para Wendy Bonilla. Espectacular. Va Wendy por la derecha. Amaga, Amaga hace la bicicleta. Se frena. La, la, la contiene entre dos. Vuelve otra vez. Bueno. Y va Sara Martínez. Tiene que aprovechar América que la, la portera no es muy ducte, ni con las manos ni con los pies donde estuvieron una jugadora de América, sacó a lo, a lo Bowling y, y, y se la puso mal a la defensora, el balón se le fue largo. Si hubiese una jugadora de América ahí, la hubiera recuperado fácil, pero no había. Mm. <coughs> Delio Hernán, saludos Carlos, Carlitos, saludos, saludos. ¡Ay, qué le pasó a Natalia! Ojo al suelo, Natalia. No, no, la rosa. Eh, Carlos, ¿qué tiene.? Ah, bueno, eso es lo que me preguntaron ahorita. Carlitos, saludos para. Delio, Delio, saludos para ti. ¿Cómo se llama el estadio? Se llama. Eh, el Wanda, no sé qué. Alcaná de Henares. Tiene un nombre, se me, se me escapa el otro nombre. Creo que en la miniatura incluso dice. En la miniatura dice o no, no. O en la descripción del video, creo que dice. Yo lo puse ahí, yo me acuerdo que lo puse. El Centro Deportivo Wanda Alcaná de Henares, ya. Gracias. Centro Deportivo Wanda Alcaná de Henares. Muchachos, les agradezco muchísimo el like. En ese momento hay 32 personas. Eh, Agradecerían muchísimo el like. Por, no se imaginan lo... De, casi que nosotros ya vivimos por el like los youtubers eh, porque el like lo que hace es que recomienda entre más like le dan y entre más comentarios hagan eh, youtube comparte más este en vivo con otras personas así crecemos más entonces a los que quieran no es una obligación, es totalmente gratis y obviamente si de pronto estás acá en el en vivo y, y me conoces apenas, te puedes suscribir ahí en el botoncito y al lado de la campanita, también está el super chat también están los super stickers a las personas que quieren hacer donaciones. También les agradezco mucho. Y si no, y si vale miércoles, pues eh, el like. El like lo agradezco mucho. Eh, bueno, momento de hidratación. Estoy esperando que win no dice momento de hidratación, ¿no? Ellos dicen el. el ¿cómo, es que le, ¿Cómo es que es el término en inglés? El. Cool break. No sé si es el cool break. No sé si es el término exacto en inglés. Pero estoy esperando que lo digan así a Luis, ¿no? Ellos no dicen momento de hidratación, sino cool break. Creo que es cool break. O cool time, no. Cool time no, cool break sería. A, a los que a los que saben a inglés, corríjanme, porfa. Creo que. Ah, es propiedad del Atlético. Sí, señor, sí, ruso. Eh, el, el torneo, no sé exactamente si lo organiza el Atlético de Madrid, exactamente no sé. El Women's Cup es un torneo que viene siendo desde hace ya años. Eh, Cataud, me vengo. <laughs> bueno. Sí, lo, lo, que tiene, lo que tiene yantén es medio kilo de medio kilo de, de, de protección protector solar. Eh, a, a, mi familia me critica mucho. Bueno, ya les conté que yo sufrí de, de, cáncer, de cáncer de piel. Afortunadamente lo descubrí muy a tiempo. Es un puntico negro que me dio acá. Yo pensé que era una espinilla. De hecho, me voy a acercar. No sé si, ojalá se vea. Que Tengo una cicatriz ahí y debo tener una cicatriz como un remendito ahí si 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 pues no si es ahí no se sé ve muy bien aquí estoy tratando de, de mirarlo en el en el video yo lo tengo acá aquí sí bien aquí me estoy viendo yo mismo no, no se ve mucho. Se, se ve un puntico rojo, ¿no? Ese puntico rojo es precisamente eso. Entonces, claro, eh, eh, cuando fui, a, fui con Elisa San Andrés, eh, tal cual fui, fue, llegué, oye, no, llegué medianamente un poquito más oscurito. Bueno, se, se puso brava Daniela Arias con la jugadora de Mila, ¿no? Porque para ella fingió la falta. De hecho, para mí también se paró en el balón. A ver, una falta peligrosa del Milan casi que un tiro de esquina pero más cerca eh, las jugadoras le hacen sombra a, a Natalia Giraldo al fin no pasa nada con Natalia menos mal Carolina Pineda y, y Mariana Zamorano en la barrera hace un tumulto América marca individual no hace zona la jugadora de Milan dice el segundo palo bien Natalia cortando el balón bueno no alcanzaba Bien, 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 ¿qué quiere esa? Quiero que era Catalina, hay que rechazar el balón. Oh, que viene. Ah, rechaza bien el Milan. Ay. Bueno, bien, bien. Le quedaba un balón muerto, peligroso para América, pero sale muy bien eh, Natalia y controla el balón. Para Colombia por Win Sports, sí, señor. Carlos, ¿dónde está? Ah, ya, ok. Pues ya, no, ese corazoncito ahí. Bueno, eh, vuelve a recuperar otra vez el valor el Milan. Lo había perdido. América lo, lo había controlado, pero. Vuelve y se hace el valor otra vez al bien. ¡Qué bien, Castañeda! ¡Ay, qué bien toca América! pero bueno, trataban de pasarse la bonilla, pero mal. Eh, eh, la, el concepto era diferente. Había que. Más que. Oh, 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 Carolina Pineda le dio con toda la jugadora del Milan que se tira al suelo. Eh, dice que espere la juez. La juez no pintó nada. Fue rigurosa Carolina Pineda. Pero para mí, Carolina Pineda, a ver. Va con la tarjeta en la mano. Ah, no, a, a ver. fue con todo Carolina Pineda. a veces Carolina Pineda se le, se le va mucho la olla se le va mucho la olla a Carolina Pineda y a veces linda con la roja le, le fue con el le, pensé que le había dado con el cuerpo no, le fue con el codo en, el, en la espalda no sé por qué no pitó la falta la juez la, pues, era falta, clara no la, no la pitó él perdió, al final perdió la opción el Milan y saque de banda a favor de América Minuto 31. Eh, poca participación de Catalina, que ahí trata de armar el equipo desde atrás. Eh, entra un poquito más, retrocede en el circuito. Bueno, retrocede América con el balón. Carolina Pineda ahí la muestra. Carolina Pineda con amarilla. Sale con Daniela Arias América balón controlado, pasito lento, el calor es fuerte en Madrid a esta hora, en España pues, en España en ese momento son las, Yo son las acá, son las cinco y media de la tarde, en verano anochece más tarde en Europa, tipo diez de la noche, o diez de la tarde, <laughs> según como lo vea, ya lo vi Win. sí señor, por ahí, hola Nicolás, bienvenido, a las personas que llegan nuevas, les... ¡Ay, huepucha! ¿Me siguen escuchando? ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, sí. Listo, sí. Me siguen escuchando. ¡Jale el, jale el micrófono! Bueno, va América. ¡Ay, qué buena! Wendy. Wendy, con el balón trata de... ¡Ay, se la pasa llante! Bueno, bien, bien. En América. O sea que de banda a favor de América. Yo creo que Yantén la va a tirar allá. A la olla. Vamos a ver. Mm. No, sacó el corto para Mariana Zamorano. Yantén. ¡Oh! Y se me lo bueno, pasaba de largo, tanto la de América como la del Milan. Recupera el Milan. Cierra Wendy Bonilla que trata de presionar arriba. Mariana. ¡Ay, bien! Carolina Pineda. Ah, pero no había nadie en el área. Cortaba la salida del Milan, Carolina Pineda, con un cabezazo y no era Carolina Pineda. ¿O era Nat... No era Carolina Pineda, sí. Lo que pasa es que enfoca la Catalina Ulme, pero era Carolina Pineda. Bueno, mala salida de... del Milan, pero le queda de suerte. Bien. Daniela Arias cortando el. El juego del Milan. Delio dice: Carlos, ¿crees que si sale Lucas, antes otro. ¿Qué? Sale Lucas, lo no, va a tocar leer acá. Antes que otro técnico, ¿le darían la oportunidad de nuevo al Polilla? Quedó en, en deuda luego, de... luego a Garecas y algo. Eh lo que pasaba con el Polilla es que el equipo que tenía América Polilla antes yo creo que hizo, sacó petróleo el Polilla con, con con lo que había en ese entonces, ¿no? pero bueno sí, eh, digamos que yo creo que un técnico que venga a América si en el caso de irse Lucas González o en el caso que termine su ¡uy! ¡ojo! a ver Batió Catalina Usme desde lejos, pero fácil para la portera del Milan. Creería yo que un técnico, obviamente, eh, habiendo disponibilidad, Gareca sería un, un sueño, ¿no? Un sueño... Un sueño... Gareca ya estuvo en América en el 2005, si no estoy mal, pero la realidad económica de América era muy mala. Por eso me, me molesté yo bastante con el comentario que tendrá su opinión y se la respeto. Pero lo, lo que, la culpa de América es el hincha, ¿no? Eh, ¿no? No me quiero tampoco venir arriba, pero yo y muchos otros más, eh, cuando América tuvo esas crisis tan horribles, en el 2005 América estuvo a esto desaparecer. Que, de, como que se olvida esa época. De desaparecer. O sea, no había plata para nada. Los jugadores ni siquiera tenían plata para tomarse una bol, una bolsita de agua. Y eso duró años, no solo en el 2005. Yo 2005 fue la, la, la parte más grave de América. Eh, América, y, y creo que eh, San Giovanni, creo que fue el, que, el artífice de esa campaña que se llamó América, así contigo. En América, así contigo, eh, en ese entonces, 2005, eh, había que hacer un aporte de 200 mil pesos en ese entonces. Más, sería más o menos unos 500, 600 mil pesos ahora. Yo lo hice y las personas que hacían ese aporte nos daban una camiseta, una camiseta de Keuka con el escudo, con un, un, eh, el, el nombre bordado aquí, el nombre bordado, tengo esa camiseta allí, de, todavía la, la tengo, la, le, le sacaron amarilla a quién, a, a Yantel, le saca una amarilla. Bueno, a lo que voy con eso es que... Eh, el 2005, en, en, en esa en esa parte tan grave que tenía América, no había mucho equipo. No había equipo. Eran más los canteranos. Y llegó, llegó el Tigre Gareca. La única co condición que puse Gareca es que, no, no tanto a él, pero que al, a, al equipo le pagaran cumplido. Y América tuvo momentos en que se demoraba dos meses en, en, en pagar. Y ya Gareca dijo: no. Eh, fue la lo primera condición que puso Gareca y una de las primeras cosas que incumplió en América. Eh, y América, hasta que estuvo Gareca, estuvo primero en la tabla. Era un equipo muy bueno, muy aceitado. Eh, y pues Gareca... ¡Ay, gol del Milan! ¡Uy, Natalia, es todo tuyo! Bueno, gol del Milan, eh, era un centro y al final salió. ¡Ah! ¡Qué vaina! Todo de Natalia Giraldo. ¡Qué pecado! Pues. ¡Ah! Mira, me, me quedó este marcador sin logo. ¡Ah! Bueno. ¡Qué pecado! Todo, todo el gol es de. Todo el gol es de, es de Natalia Giraldo. Un saludo para Freddy Silva, que lo veo por ahí. Creo que Natalia se estorba con Yantén, creería. Vamos a ver. ¿O con quién? No, no, no se estorba con nadie. No, ni con Yantén ni con nadie. Y ese. No, es un mal, es un mal cálculo de Natalia, pero terrible. Porque Natalia sale y luego recula y en vez de retroceder lo que hace es tirarse. Mm, minuto 38 y el Milan gana 1-0. La verdad, sin merecerlo. Y merecerlo mucho, ha tenido más la posesión, pero creo que es la primera vez que dispara al arco. Pero igual, ese es un amistoso, es el primer partido que juega América post-mundial. Para eso son estos partidos. Y todavía falta mucho. Llegué corriendo del colegio a ver a la mecha y nos hacen gol. Un saludo para Nicolás, saludos para ti. Sí, eh, obviamente estaba haciendo un poquito más el Milan con la posesión del balón. Me gustaría que alguna vez estos torneos se hicieran en, en Colombia, ¿no? Que los equipos europeos se atrevan a jugar en Sudamérica. Siempre nos toca a nosotros ir a Europa a jugar. ¿Cuál es el miedo que tienen en venir a, a jugar a la altura o a jugar, no siempre al nivel del mar, ¿no? Bueno, ojo que viene el Milan otra vez. Bueno, esta vez sí estuvo bien, Natalia. Va, eh, le pegaban a una jugadora de América. Creo que la pisaba a la jugadora de Milan. Vamos a ver. Se retuerce. Creo que es Castañeda, Tatiana Castañeda. Vamos a ver. Porque ahí veo a Basanta. Sí, la única que no veo es a Castañeda. A ver qué fue lo que pasó. Van a, van a repetir. Ah, le da un golpe, le da un puño en la cara. Le da un puño en la cara a la jugadora del Milan a... Le da un puño en la cara a la jugadora del Milan a Tatiana Castañeda. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Les da miedo que se, quede, que se quedan? Sí, la verdad es cierto. Eh, aparte de la estigmatización que existe en, en, en Colombia sobre la violencia y todo eso, yo entiendo que eso puede generar miedo. Y, y, y para colmo de males paja lo que pasa con Iago Falque. Espeputa, la, perdón, me, eso me calienta mucho. ¿Cuántos años luchando contra quitarnos esa estigmatización? Y, y luego pasa, y, y las noticias que llegan.

Se van dos minutos más o menos, un minuto y me, ya van para dos minutos desde que el partido está parado. Ay, mira, y tiene el ojo hinchado y todo. Tiene el ojo hinchado y todo. No, yo quiero ver el partido, por, quiero ver el partido por dónde puede ser. Eh, Byron, un saludo para ti, Byron. Lo están dando por win normal. Cristian Vega dice. Por muy amistosos que sea, hay que ganar. Eso es verdad. Veo mucho miedo en las jugadoras. Carolina Pineda me parece que está, no está para la América. Eh, yo lo que digo es que a veces el técnico, el técnico para mí es medio cagoncete, ¿no? Es un técnico timorato. Están bravas las de América con las de Milan. Eh, tiene el ojo hinchado, Tatiana Castañeda. Tiene el ojo hinchado, claro, la, la, la vieja le pegó fuerte. Vamos, vamos, muchachas, vamos. Con todo, con todo. Si hay que, hay que pegar, peguen. Que aprendan. La garra suramericana. Pero bueno, Carolina Pineda que retrocede, tira otra vez para Mariana, Mariana con el balón. Mariana para Basanta. Pineda atrás para ¿quién está ahí? Yantén, Yantén cambia para Daniela Arias, supongo. Ah, no, para Natalia Giraldo. Aro ah, no, para Tatiana Castañeda, que ya se recupera. Otra vez Dalila Arias con el balón. América comienza a tocar desde atrás. Yantén, eso es lo que tiene que hacer América: tocar y bajar un poquito. Carolina, eh, Catalina a Catalina que, que organice el balón. Claro, ahí ya Catalina baja, pero la referencia. Tatiana Castañeda, no hay nadie que se mueva, entonces le toca mirar a ver cómo. Pero a Wendy Bonilla es buena salida América. Wendy Bonilla para Catalina. Cractalina con el balón. Tiro largo. Wow. Disparaba fuerte. Se, se, se centralizaba como... No sé. Como Lucas está inventando posiciones. Habló de lateral falso. Pues yo voy a decir volante falso. Eh, Carolina Pineda que fungía como <laughs> nueve. No, un saludo para el profe. ¿En qué países? En España, en el, partidos en España, en el estadio del, del Atlético de Madrid femenino. En el ah, siempre se me olvida el nombre del estadio, lo dije ahorita. En el Centro Deportivo Wanda Alcaná de Henares. De hecho, Alcaná de Henares es muy cerca donde vive mi hermana, ¿no? Mi hermana vive por ahí cerquita, un abrazo para ella, no me está viendo, pero. A ver, chat en vivo, si podemos el chat en vivo ya. Volvemos otra vez. Va, va, Santa, va, Santa, para... Se la pide Carolina Pineda, no se la pasa, se la pasa para Catalina. Catalina filtra el balón por arriba, pero las, son más grandes, las, más altas las, las jugadoras. Eh, decidió ahí mal Catalina, raro en, en ella, ¿no? Jugando por arriba, pero las jugadoras son más altas. Eh, y, y, a, y aparte de eso, Mariana me dirá que 1,60. Intenta, intenta jugar de primera intención en Milan, pero pierde el balón. Va Carolina Pineda con el balón. Se abre Wendy Bonilla, Wendy Bonilla por derecha. No se le muestra a nadie. Ahorita sí se le muestra a nadie. Se le muestra. Le toca retroceder. Porque es que no le muestra a nadie. Va. Esa... Ah, Catalina, para traje. Intentaba hacer una bicicleta, a Catalina. Uy, ojo, buen ataque del Milan. Bien, Tatiana, que le roba el balón limpio, se tira a ver si le pitan algo la, la, la de Milan, pero no le pitan nada. Sale América con balón dominado, va Santa, va Santa para quién es esa, Sara Martínez, Sara Martínez para Catalina, uy ya se, se calentó Catalina, se calentó Catalina, le, le, le da la le, le pide la mano y Catalina, re, porque esa fue la que le pegó a Castañeda, ¿no? A ver. Oh. Y la juez no le saca ni la lengua, ¿no? Era para tarjeta porque llegó a pegar sin valor. Vamos, vamos, muchachas, a enseñar cómo es el poder el poder suramericano. Vamos. Eh, se me perdió el chat. ¿Qué pasó? No sé por qué ya no me aparece el chat. Ya, ya me apareció. ¿Lo narras? Bueno, es su intento, ¿no? Bueno, cambio para Wendy Bonilla, que recoge muy bien el balón. Pero tienen que tener más sorpresas porque pierde la sorpresa. Bueno. Le hacían falta a Wendy Bonilla, pero la juez no pita nada. A Catalina, Catalina está tan... No, se equivoca, América. Eh, veo a Catalina un poco equivocada. No sé por qué. Decide mal Catalina, tratando de hacer filtrar un balón por arriba son más altas las, las italianas no, no ha ganado ningún no, Catalina hoy no está firme ah no, pero es que esa no era Catalina esa era Mariana Muñoz creo que era sí, Mariana Muñoz era bueno, eh, perdía el Balón América lo recupera otra vez con Daniela Arias lo tira a banda creo que respeta demasiado a América o Milan que no le veo mucho Obviamente también hay que entender el calor que hace. Están a 38, 37 grados. Pero esa cancha es sintética. Se ve muy pesado el balón. Yo, yo creo que tiene, tiene un poco de sintética. Yo creo que tiene las dos. Creo, creo. No estoy muy seguro. Porque sí rebota raro, ¿no? Sí rebota raro. Sí se ve que es césped, pero yo creo que, es, que tiene combinado. Bueno, una esquina a favor de. No, no entendí el comentario de Delio, pero bueno. Eh... Tiro esquina a favor del Milan. Uy, ¿qué pasó? Está en el suelo, Leubrivas. Creo que la empujaban. Y a la vez se llevaba. A ver qué pasó. Bueno, es, es, es la, esa vieja es la que más pega. Pisa, le pegó un puño a Tatiana Castañeda. Bueno, eh, sacaba a Natalia Giraldo con un puño. Vuelve y tira el balón al área. Falta, nada, no pito nada. lo recupera a Mariana. ¡Ay, qué ocho le hace! Mete la pata, metela, que no vuelva a jugar en su vida. Bien, eso, así es, bien, Basanta, así. Con fuerza, con enjundia... A ver a Mariana Zamorano, perdón. Con enjundia. No sé por qué las jugadoras colombianas se asustan cuando ven a una europea. Lo, lo mismo pasa con los hombres. Deben jugar de tú a tú, sin miedo. Pienso exacto. Pienso lo mismo que Cristian. A veces es más, más que las jugadoras, a veces es una orden técnica. Una orden del técnico. O una orden táctica. Que, que respetan mucho. Y, y para mí, nada, ni miércoles. Creo que si algo demostró este mundial femenino es que no hay que respetar absolutamente la Uy, para qué te traje. Cachaba la jugadora del Milan. Sale a América con balón dominado, Le pegan, le hacen de todo a Basanta. Bueno, cobra rápido Tatiana Castañeda con no sé quién era en eh, Wendy Bonilla. No alcancé a ver bien. Otra vez la número 70. Otra vez la número 70, ¿no? Ah, se acabó el partido. ¿Qué pasó? No, sí, se acabó el primer tiempo. La juez ha dejado que pegue el Milan y cualquier rocecito de América es amarilla para América. Ese es el resumen del partido. Y un error puntual de Natalia Giraldo, pues nos tiene un 1 a 0 en contra. Oye, ¿cómo ves a Cardona? A Cardona lo veo bien, ¿no? Un saludo para AMF. ¿Dónde lo están transmitiendo? Por el canal de WIN, WIN Normal. Por ahí lo están transmitiendo. Eh, siempre ha sido así, dice Panor. Los técnicos de aquí son muy temerosos. Y más, es, es, para serles sincero, sincero eh, se nota muchísimo, muchísimo a lo que es Andrés Usme. Con el profesor Carlos Hernández. Tampoco quiero echarle tanta sangre o tanta shit a Carlos Hernández, ¿no? pero si hay que decirlo, es, eh, me parece que es un técnico muy timorato, demasiado timorato. Eh, pero bueno, ese es el técnico que tenemos. Eh, se le hizo la crítica a América, América lo sostuvo por orden de, de la Junta Directiva. Y pues eh, esperemos, dese, deseando siempre lo mejor para América, obviamente. Pero pues eh, cuando uno nota que las cosas no van bien, uno tiene que decirlo, ¿no? Bueno, ¿cuántos eh, muchachos recuerden a las personas nuevas que están llegando? Les agradezco muchísimo el like. Eh, 43 personas viendo eh, y pues eh, me gustaría que pudieran los que no lo han hecho darle el like, así le llegamos a más personas. Y la, agradezco a todos también la sintonía y el apoyo al canal. Esta noche, América Junior América estaba viendo eh, por aquí pasó en el grupo. Vamos a mirarlo acá: América, el jefe de prensa, la jefe de prensa Paula, eh, eh, la, los convocados de América de Cali. No sé si ya ustedes lo vieron, voy a decirlo mientras que esperamos la, la segunda parte del, del partido femenino. Jorge Soto, Diego Novoa, solo hay, un, hay dos centrales. Eh, dos centrales definidos, ¿no? Que es precisamente dos, dos defensas centrales definidos, que es Joyce Osa y Kevin Andrade. No hay, no está ni Valencia, ni Asprilla, los juveniles. Bueno, una lástima que el profe Lucas no confíe en estos jugadores. Pero bueno, entonces está Jorge Soto, Diego Novoa, Sneider Mena, Edwin Velasco, Joyce Osa, Kevin Andrade, Cristian Arrieta. Marcos Mina, eh, Luis Alejandro Paz, Juan Camilo Portilla, Jader Quiñones, Franco Leis, Cristian Barrios, Daniel Mosquera, no sé para qué llevan a Daniel Mosquera, a mí este jugador, la verdad. Bueno, en fin, Carlos Darwin Quintero, Edwin Cardona, a, eh, Adrián Ramos, Gustavo Adrián Ramos y Facundo Suárez. Si ustedes me preguntan cómo jugaría yo, yo haría una línea de cuatro definida. Es decir, eh... bueno, es que no hay más. Está eh, eh, Snyder Mena. Lo de Snyder no sé si ustedes vieron mi tweet. Por cierto, eh, nunca había tenido un tweet tan. Nunca había tenido un tweet tan tan, tan viral, ¿no? Tuve un tweet de más, muy viral, casi un millón de reproducciones ese tweet. ¿Dónde fue? Por aquí lo vi. Por aquí lo tenía yo. 884 mil personas vieron ese tweet. Que fue el video de... De, de Snyder Mena. La verdad es, es una grosería lo de Snyder Voy a tratar de mostrarlo acá. No sé si lo vieron. Ese es Snyder Mena. El que... En qué foco ahí es Snyder Mena. Ave María. Pero espere a ver, yo quito esto. ¿Será, será que puedo... Voy a quitar la... Ya, ahora sí. Van a Mena. Ese es Sneider Mena. Ese es el segundo gol de Nacional, ¿no? Increíble, ¿no? de Sneider Mena. Sí, ganas, Sneider Es este, este. Ya. Mientras que Portilla se parte el trasero. El, el, el pasito cansino. Puse yo ese tweet. Me lo retuiteó un periodista de. de Win. Eh, este muchacho de apellido Cadavid me lo retuiteó él me lo comentó el narrador <laughs> Pucha, yo, yo por qué doy tan malo para... Eduardo Luis y y por eso creo yo que se hizo muy viral no eh, y luego me pasaron luego me pasaron me lo pasó Nico Nicolás Villota dónde está Nicolás Villota acá me lo pasó Nico lo que estaban dando en Win Ah, aquí, ya. Esto es un chat con Nicolás Villota. Me pasó este tweet. Ahí se va a abrir. Que fue tema de debate. <risa> <risa> bueno. Y se supone que realmente. tweet puso, puso agenda en el programa. ¿Qué coño llama? ¿Qué largo. Bueno, bacano. Que por cierto, ¿cómo veo a Cardona? Eso es lo que iba a responder. Eh, yo creo que los jugadores, eh, que los, los que poco salvo, sobre todo en el último partido contra Nacional, es a Portilla y a Cardona. Portilla, dámelo siempre, la actitud, los, los que pone Portilla, es increíble, ese jugador eh, se desvive por porque las cosas salgan bien. Y, e infortunadamente, pues los, los resultados no se están viendo para América. Y lo de Edwin Cardona, pues él dentro de sus capacidades, porque todavía le falta estar muy a, muy a punto, ¿no? Eh, también la da toda. Es un jugador que se nota que quiere hacer un historia en América, que no quiere que se le vincule mucho a su pasado con Nacional, obviamente dentro del fútbol colombiano. Entonces, pienso yo que, que está dando lo mejor de sí para para cambiar su historia o para, eh, eh, sí, por lo menos cambiar la percepción última que se ha traído el jugador por su salida de boca, por su paso por Racing, eh, por cómo lo borró Gago de Racing porque Gango lo borró, es que ni para suplente servía, según Gango, ¿no? Entonces, claro, llega con todas esas dudas, llega con todas esas dudas y, y es precisamente uno de los jugadores que, por lo menos a mi criterio, más le están poniendo lo que hay que ponerle al equipo. ¿Qué pasa? Que los marcadores no se, no se dan, no, los marcadores no se están dando y entonces, claro, por más que, que hagas un buen trabajo como el de Portilla, no puedes, no puedes quedarte solo con eso, son pequeñas victorias que no sirven al final para nada. El partido no va a decir: eh, Portilla jugó como los dioses, no, el partido va a decir: ah, Nacional le ganó en, la, en el global 5 a 2 al América y lo eliminó de Copa en el 2023. Eso es lo que va a decir. Y Nacional va a seguir jugando y América ya no puede jugar más el, el, ese torneo. Eso es lo que van a decir las estadísticas. No va a decir si Cardona jugó bien, si Portilla jugó bien, no. Eso ya uno como aficionado, como el que hace el análisis, como el, el que intento de manera objetiva. Yo sé que a veces me pueden los colores y va más mi, subjetivi mi, subjeti mi subjetividad, va más. Intento ser lo más subjetivo posible. Eh, sé que no lo logro 100%, pero yo creo que en, en algunas cosas sí. Entonces, para mí, Cardona es de los jugadores que en los últimos partidos. Lo ha venido haciendo cada vez mejor el partido con Medellín. Creo que él, él sobresalió, pero el partido se pierde 1-3. Entonces, ¿qué puede decir uno ahí, no? Bueno, <laughs> me alargué con lo de Cardona. Eh, oye, eh, dice MF: Ah, bueno, que también, también eh, habla sobre Cardona. Cardona está motivado, solo hay que saber configurar este equipo porque Cardona tiene que jugar en el centro del campo, no por una banda. Ojalá Lucas, dice Dan Roo, ojalá Lucas no improvise con Mena de lateral y ponga a Arrieta, así esté bajo de nivel, porque con Guimaraes borró a Ever, Ever, entonces nada que hacer. Es, esas son las cosas que uno no entiende en América a veces. Lo de Ever Moreno, perdón que, es, que se, me, se me alargó la alergia. Y es horrible sonidito. sonidito. Me voy a silenciar un momentico, perdón. Eh, lo de Ever Moreno lo prestan al Deportivo Pereira. Así, eh, se está demostrando lo que está haciendo en, en, en Deportivo Pereira. La FIFA saca uno de los laterales, los 10 laterales con más proyección, los 10 la, laterales juveniles, tanto zurdos como derechos, con más proyección en el mundo. Y Ever, Moreno, y Ever estaba en el puesto 8 de los del mundo y el América lo presta al Pereira porque Pereira va a jugar Copa Libertadores lo presta y pues perdemos perdemos un lateral derecho está Rieta, está Mena, pero si Mena va a jugar como ojalá ese video yo sé que él lo vio estoy completamente seguro que él lo vio eh, porque no solo no solo se transmitió por mi, mi Twitter que fue un millón de personas pues fue muchas, mucha gente eh, sino también por el programa saque largo que la verdad saque Largo sí si ¿Sí lo dije bien pero bueno, la verdad generalmente tengo más audiencia que win más eh, pero bueno eh, lo vio mucha gente yo sé que él ojalá para sí mismo diga la embarré eh, fui muy pasota no es lo que yo tengo que dar y, y tengo que darlo más ojalá porque eso, tiene que haber autocrítica. <coughs> Buenas, hola Miguel, un saludo para ti. Cuando el técnico ponga a los jugadores en sus posiciones naturales, América mostrará mejoría. Vea, lo de Cardona, yo entiendo, yo entiendo lo de Cardona lateralizado. De hecho, si ustedes se acuerdan, eh, era algo que se preguntaba uno cuando James Rodríguez, con, con la calidad de James. Peckerman lo ponía un poquito lateralizado a la izquierda. Eh, uno se preguntaba, ¿pero por qué lo ponen ahí? Yo entiendo que es un jugador eh, que maneja muy bien la derecha. Y claro, al, al a ver, eso creo entenderlo así porque de alguna forma eh, lo, lo explicó también en una rueda de prensa Edwin Cardona. Eh, imagínense cómo, cómo explicarlo: imagínense un triángulo. Este es el jugador, este es el jugador. Y el jugador tiene esta visión, como, como si mis dedos fueran la visión de juego del jugador. Si lo lateralizas, lo que haces es que eh, reduces un poco la visión de juego lateral del jugador. O sea, se, proyectó, se, se proyecta en triangular hacia adelante, pero eh, hay una gran parte del, del, del campo que no, la, no lo tiene proyectado. Si, se la, si yo soy derecho, me lateralizo hacia la izquierda, mi campo de acción casi que es la, la totalidad del medio campo eh, en este caso sería ofensivo eh, y ahí puede manejar mejor la, el, la periferia de, de su visión, ¿qué es la periferia de la visión? cuando ustedes miran un punto fijo yo en este momento estoy mirando el punto de la cámara por eso ustedes me ven que estoy mirando fijo a la cámara, pero tengo un, un hay un espectro al lado que sé que acá hay una silla, sé, sé, por ejemplo, que aquí está el pocillo, lo puedo coger, aquí está el control, lo puedo coger. Esa es la periferia. Y esa periferia tiene estímulos. Entonces, hay, hay personas, jugadores o lo que sea, que tienen son más hábiles en reconocer esos estímulos y ya luego pueden proyectar su visión y hacer el cambio de frente sin hay que hacerlo o ponerlo al lado. Entiendo eso aunque yo estoy de acuerdo que Cardona juegue más centralizado. Pero entiendo el concepto, no lo, no lo comparto en el sentido que Cardona tiene que jugar así, sino que entiendo el por qué. Eh, entendiendo eso, no sé si lo expliqué de la mejor forma, no sé si me hice entender, entendiendo eso, eh, uno puede ver que hay otros jugadores que pueden tener esa visión también. El caso eh, Sarmiento el caso Barrios por derecha, porque lo mismo pasaría con, con este muchacho Carlos Darwin Quintero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que creo que ahí se equivoca Lucas. Lateraliza mucho a Edwin Cardona y lateraliza a Carlos Darwin Quintero. Entonces, en la mitad no hay nada, no hay nada, porque Portilla está a veces más preocupado en detener el contraataque que en la generación de juego. Si se juntan estos tres, hacen un triángulo en la mitad, lo que vulgarmente se conoce como sala de máquinas, que son como piñones, que uno va ganando con, con otro, lo que hacía en el 2019 Guimaraes con Carrascal, con Paz y con Sierra, y que en momentos entraba en circuito Pisano y en momentos entraba en circuito eh, Dubán Vergara. Ojo, no es que entraran en circuito del partido, no, entraran en el circuito de la generación de juego. No sé si me estoy haciendo entender, qué pena si estoy siendo técnico en eso. Estoy tratando de explicarlo de la mejor forma posible. Entonces, si Lucas González entiende que puede hacer un circuito de juego, Portilla, Cardona, Carlos Darwin, ustedes se imaginan el poder de manejo que tiene América en la mitad. Entonces, si los fijas ahí, ya que ellos se muevan entre ellos, ¿cómo hacía Carrascal, Paz y Sierra en su momento? Más que todo Carrascal, Carrascal y, y Sierra eh, eh, lo hacían. Paz era más fijo atrás, aunque a veces Paz subía y Carrascal bajaba. Paz hacía un poco más de 6 y Carrascal hacía de 5. A veces Sierra hacía de 5, Carrascal de 8 y Paz de 6. Ellos hacían mucho eso. O a veces hacían Carrascal y Paz de doble 5 y entraban en el circuito pisano, o. o eh, eh, pues me estoy refiriendo al 2019. O eh, eh, Jesús, Cardo Jesús Cabrera hacían ese circuito. Entonces, si, si, si Lucas González es capaz de, de generar ese juego, yo creo que América no solo tiene más posesión, que es lo que le gusta, sino también llega de al arco. Porque jugadores de la calidad de Portilla, de, de Carlos Darwin Quintero y de Edwin Cardona, si no son capaces de poner, ponerle a un delantero mano a mano con el balón, pues apague y vámonos. Tus jugadores tienen eh, eh, todo el, toda la calidad del mundo para, para hacer eso. Perdón si me, me, me explayé con eso. Saludos, Carlos. ¿Qué jugadores traerías para América por Falque? Bueno, esperemos. Ojalá Falque no se vaya. Entenderé. Entendé, pero no, no sé si ha salido una noticia a última hora. Creo que no. Eh, y la verdad, espero, espero que no. La, y, y para ser sincero, no tengo ni idea. Tendría que ser un mega crack. Un mega contra crack. Eh, porque Falkes es eso, un mega contra crack. Bueno, entra el ex Vamos a ver por quién salió. Bueno, vamos a ver quién sale. Eh, va, va a comenzar el fútbol femenino. Ya leo los comentarios que han puesto ahí de Cardona. A ver, va, va a salir. No, ahí está Wendy Bonilla. No veo, a ver, no veo. Ah, Mariana Muñoz, sí. Mariana Muñoz y sale, el ex, eh, entra el exabar. A ver, pero metico. No, me está, no, me, miento. Ahí está, claro, ahí está Mariana Muñoz. Ah, Carolina Pineda, sí, 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 sí. La, la número 8 Carolina Pineda, claro. Carolina Pineda, es la que sale y entra el exabar. Alexa que no jugó ningún partido del Mundial, ¿no? La llevaron a turismo. Saludo para el profesor Carlos Abadía, hombre. Hombre, Hombre, ¿cómo es que no pones a Alexa? En el último partido de debiste haberla puesto, pero bueno, son cosas que. Bueno, casi tiene esquina. Leo rápido, leo rápido los comentarios. Cardona, por su edad, ya no por las bandas, debe jugar por el C. No, pero es que a lo que yo voy con el concepto de banda no es para hacer el, el carril de la banda, sino para repartir el balón por la banda. Son dos conceptos diferentes, porque él, él por la, por la edad, y él es y aparte, él siempre ha sido pesadito, medio paquetón, medio trozudito, eh, no, no está para hacer esos recorridos por banda. Pero entiendo el, entiendo el punto. Debe jugar por el centro y tirarse a la banda cuando se sienta cómodo. Por inercia de la creación del juego. Ah, sí, lo, lo que explicaba. Dan Ru dice: Ojo, Van Milan. Ah, fue al lugar. Yo a Cardona lo pondría de extremo derecho, libre, como lo hacían con Falke. Cardona en línea, <coughs> perdón, línea de tres, triangular en la mitad. No sirve ya que América está sufriendo mucho en esa mitad en recuperación. Alejandro er eh, Ergra dice. ¿Vas a ir el partido Pereira versus Palmeiras? No no lo sé. Eh, me habían dicho que me iban a invitar. No sé, estoy esperando a ver si me invitan porque las están cariñosas las... las... ¿Las qué? La, las boletas están cariñositas. Muy cariñosas están. Ni siquiera América cobraba eso en Libertadores, pero bueno, cada equipo cobra lo que se le dé la gana. Eh... ¿Por qué no haces un curso de técnico? Eh, sí, sí quisiera hacerlo. Para ser sincero, quisiera hacerlo. Eh, leo mucho. Ojo, ay, ¿por qué no te levantaste? Gran centro de América, al área de Catalina, pero nadie se levantó ni siquiera. Por lo menos hacer el paripé que hoy a saltar para cabecear. Pasó derecho ese balón como Pedro por su casa. Y eh, leo mucho. He leído muchos eh, libros de táctica, de conceptos técnicos. Eh, pero sí, sí, sí. Quisiera hacerlo. Para serles sinceros, quisiera hacerlo. Enfermos por el fútbol. Saludos para ti, hermano. Hola, Carlos. La verdad, yo aprovecharía la ventaja de, de tener a Marcos Mina y pondría a Velasco más como extremo. Tendríamos un jugador más concreto. Pienso igual. Es decir. Eh, uno de los mejores laterales es bien difícil que conseguir un lateral izquierdo en Colombia bien complicado que es eh, y lo desperdicias como central eh, cristian dice parece que sacaron a las hinchas de la América de las barras mínimo se comportaron mal Ah mira no había visto qué pasó que oh, llegaba al Milan pero atajaba bien Natalia giraldo Dice Yanten eh, que está bien. Como que hubo un choque, ¿no? Balón a tierra van a poner. Sí, a de de, de entre, de... Gal de América. <laughs> ¿Está jugando bien las niñas o okay, qué, Carlos? Eh, Archie. Eh, Archie, la verdad, para serte sincero, no. Eh, ¡ah! Fuerte, fuerte. Pero por lo menos para una amarilla, señora juez. Los taches arriba. El balón lo tenía perdido, llegaba Yantena a cerrar, entra con todo y pone balón a tierra. Muy mal la juez, la juez terrible del partido, terrible. Pero América no me ha gustado América, sobre todo la, la disposición táctica. Eh, creo que América tiene mucho recurso para jugar como juega. Qué lástima. La llegada de América ha sido más por las bandas gracias al despliegue de Cardona por ahí hacia el medio. Eh, eh, también hay que tener en cuenta la las exposiciones tácticas que tiene Lucas González con Wilma con Cristian Barrios y con Andrés Sarmiento entonces claro estas dos flechas eh, pues permiten que el juego sea un poco más por bandas siempre y cuando haya una proyección por banda si no hay proyección por banda pues va a ser difícil eh, eh, bueno Enfermos por el fútbol dice, me jugaría un equipo con, Sol, con Soto, Arrieta, Andrade, Osa, Portilla, Cardona, Quintero, Mena, Facundo y Velasco. Eh, eh, sí, haciendo un 4, un 4-4-2, un 4-2-2-2. O un 4-2-2 1-1 dos, dos, uno, uno, o un 4-2-3-1, tres, eh, tres, ¿no? Ojo que América Mariana, bueno, Mariana, hoy lo de Mariana, bueno. Carlos, gracias por explicarlo. La mayoría de los hinchas son muy ignorantes. Hablan mucho y saben muy poco. Álvaro, un abrazo para ti, Álvaro. Yo tampoco es que sepa mucho, Álvaro. Intento, intento medianamente entender qué es lo que hace el técnico y con base en eso eh, hacer la crítica de lo que yo quisiera. Es lo que a veces hago yo. Por eso a veces se me critica un poquito, ¿no? Y a veces cuando, cuando doy la opinión en Instagram o en TikTok que lo hago en muy poquito tiempo, en, en, en un minuto, un minuto y medio, dos minutos, pues a veces me quedo también corto con la explicación. Pero gracias por lo, que, por, por lo que dices, Álvaro, hacia mí. Bien, dijo un jugador recién retirado de Milan, uno llega viejo al fútbol y se vuelve joven porque ya uno, no, porque ya uno sabe cuán, cuándo se corre y cuándo no sabes cuándo. Ah, bueno, sí, ya entiendo. ¿Cuándo, ¿Cuándo correr y cuándo no? Lo que hace Messi, ¿no? Messi no necesita hacer un despliegue físico para hacer el mejor del partido, para poner el balón donde hay que ponerlo, para hacer el gol donde hay que hacerlo. Eh, aunque la verdad, esa MLS. Esa MLS es una recocha. Bueno, trataron de hacer el mismo gol a, a Natalia Giraldo y pues ya Natalia no cayó en el juego de Milan. Eh, América intenta jugar más de tú a tú, hacer un poquito de juego directo. Eh, no, no hay tanto despliegue... Eh, eh, ¿Cómo decir? Despliegue en, en marca del Milan. Juega un poquito más con libertad de América, algunas jugadoras. A Catalina sí la tienen supremamente referenciada. Le llega una, le llega dos, le llega tres jugadoras. Ahora sí Catalina tiene la capacidad de... Bien, Alexa. Bueno. Sí, tienes razón. Había más, había más hinchas de América, había más hinchas de América. Ya no los veo. Mínimo lo que dice, no. Pusieron a pelear previo al partido. Habían dos hinchas de América peleándose entre sí. Ahí estamos pintados los, los colombianos. No solo América. es, es todo, ¿no? Eh, dice. MF, ese partido es un Mundial de Clubes Femeninos? No es un Mundial de Fútbol Femenino porque pues, no es organizado por la FIFA, pero es, una, es un torneo que se, que se organiza año tras año. Este año invitaron al América de Cali, a River Plate también lo han invitado el año pasado, a River Plate, al Milan y el Atlético de Madrid. Creo que el Atlético de Madrid, creo, no estoy seguro, o no sé si hay algún patrocinador de Atlético de Madrid. Es el que organiza este torneo. Se llama The Women's Cup. ¿Dónde se puede ver el partido? Un saludo para Juan Tobar. Eh, Juan, lo están dando por Win Normal. Por el canal de Win Normal. minutos 54. Veo a América un poquito más acucioso. ¿Qué quiere? o acuciosa, más bien, porque son ellas. Que quieren ir a, a empatar el partido. <coughs> Perdóneme, que quieren ir a empatar el partido. Eh, con un poquito más de decisión. Lo que uno se pregunta es por qué no tienen esa decisión desde el principio. No por ellas, ellas son unas ganadoras, pero es un poquito más de disposición táctica. Ojo, va América bien, va Leuiva Santa que se proyecta, Leuiva Santa le abre el camino, bien, llega Bonilla Ay, Wendy, te demoraste tres años en patear. Igual recupera el balón, le, le, le sacaban el balón a Wendy. Lo recupera, pero vuelve y se lo saca. Como que llegan con las piernas pesadas, ¿no? Pía Wendy. Cuando América le da la gana de jugar, pues juega. Porque el técnico es muy cagón y trata de aguantarlo en lo ¡Ojo, América! y No llegaba. El ah, bueno, era Mariana Zamorano. Pensé que era el ex -abar. En ese momento, América está jugando, creo yo, que un, un 4-2-3-1. Un poco más adelantada, Alexa. Aunque Mariana está jugando casi la misma línea. Por lo menos aquí está jugando la misma línea de Alexa. Vamos a ver. No, está jugando un 3. Un 3-6. Sí, porque Basanta está muy tirada hacia el ataque. Ahí está, Ahí está Daniela. Ahí están las 3 en el fondo. Uy, Daniela, ¿qué hiciste? Están Daniela, Yantén y, y... Y Tatiana Castañeda eh, como, como tres en el fondo. Bueno. Carlos, Carlos, ¿el América es local o visitante contra Junior? No, es visitante. Es, se juega en el Metropolitano. Algo así como invitaron a Millonarios y le <laughs> Ese, ese partido de Millonarios fue, fue como en conmemoración de algo de Di estefano. no lo recuerdo bien porque fue, pero también es, yo, yo, yo entiendo que eso hace parte obviamente de la hinchada y, ah, pero ahí está otra vez la hinchada América eh, Hay que decir también que sabes, contra Millonarios, Millonarios bajó del avión y casi que el avión se fue al estadio, no tuvo tiempo de recuperarse físicamente del vuelo no tuvieron tiempo de entrenamiento eh, también hay que decir eso ¿no? los el Real Madrid muy juicioso, muy claro, como era en su estadio, pues ellos no tenían que hacer mucho, pero también hay que decir que Millonarios bail, bailó ahí con la fea porque no tuvo tiempo de absolutamente nada no, sé, no recuerdo porque fue creo que el el vuelo se les demoró. El vuelo no salió a tiempo. Creo, no estoy muy seguro, pero. O hicieron mal la, pro, la, la programación del vuelo. Ellos llegaron y casi que de, de llegada fueron al estadio. Entonces a veces uno se queda con el 8-0, pero, pero también hay que ser, hay que ser sinceros. Bueno, llegaba, llegaba el Milan. Está siendo más peligroso. Aunque América está tratando de llegar, el, obviamente abre espacios, ¿no? Dice Nicolás, para mí jugaríamos Soto, Velasco, Osa, Mena, Portilla, Cardona, Quintero, Facundo, Barrios, Ley y Sarmiento. Ah, me equivoqué, Sarmiento no, Andrade. Bueno, va eh, saliendo América, va Santa con el balón, la agarran de la mano, la jugadora que no ha hecho ni no pegar todo el partido. Bien, Catalina, para Alexa, vamos a si alcanza Alexa. Bueno, afortunadamente, sí, es el... el, el tiene como caucho el... La... Fa, falta... Para mí no había nada. Pitó falta la juez. Se la pitaron a Sara, a Sara Martínez. Pa, para, para mí no había falta. Y si había falta era dentro del área. Era penalti. Vamos a ver si repite. Vamos a ver si repiten, vamos a ver. Ah, no, sí, 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 sí. Es falta y es fuera, sí. Las dos. La vio bien la juez, claro. Eh, engancha desde atrás a la jugadora, hace que trastabille. Pero va Catalina. ¿Qué opinas de mi alineación? Dice Nicolás. Eh, ya, te lo, ya te lo digo, Nicolás. Va a cobrar eh, Catalina. Catalina, perfil cambiado porque la falta es por derecha, por izquierda para América. Y pues Catalina de zurda. Hubiese sido para. Por ejemplo, Diana Ospina, que no está tampoco jugando, Diana Ospina, Que es derecha. O para la misma Carolina Pineda. Va, va Catalina, ojo, con este. Con, con este. Con esta falta. Cobra Catalina. Catalina. ¡Ay! ¡Postazo! ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay! Bueno, Cata, jugada preparada Catalina que cobró hacia atrás, la parada Mariana en, en dos tiempos paró y remató y al poste se fue. Ay, 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 sido un golazo! Abrió bien el pie en Mariana Muñoz, pero el balón se le fue muy, le pegó muy abajo el balón. ¡Ojo, va, Erika.

Bueno, va, va Catalina, tí. uy, saca, iba con todo Daniel Arias, pero se la alcanzan a sacar. Wendy Bonilla tira otra vez a la bochas pero se entra mal, saque de puerta a favor de América de, 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 de Milan. Dice enfermos por el fútbol, Carlos. Personalmente y respeto opiniones, pero no me, pero no me creo el cuento de lo que pasó a Falque. Tanto jugador malo. Ya ha pasado y no sucedió nunca. Y justamente el que, eri, el que quería una razón para salir, no, 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 muchachos, no. La verdad, eh, eh, con todo respeto, eh, enfermos por el fútbol, eh, no, no, eh, Falke no es de los jugadores que se esconden. Soy Verdolaga, hey Carlos, saludos, Europa, jeje, Europa, soy muy seguidor del Milan, pero desde acá apoyo a Catalina. Una, un abrazo para ti, Verdolaga, eh, soy Verdolaga. Sí, cata, cractalina. Pero, ¿qué pasó? Ahí. Sí, le, le, le hizo de todo. Basanta la cogió, le pegó. Era amarillo. Era no sé si le sacó amarilla al. al Mariana Muñoz. Dije Basanta y es Mariana Muñoz. Loratadina para la alergia. No, donde tome una loratadina la me duermo. ¿Qué opinas de mí? Ah, ¿verdad? La, la, la alineación de. Eh, entonces dijiste Soto Velasco, Osa Mena. Soto Velasco, Osa Mena, Portilla, Cardona, Quintero, Facundo, Barrios, Leis y Sarmiento. Pero entonces dices que Sarmiento no, que Andrade. Entonces, pues prácticamente sería casi la misma que sacaría yo, ¿no? Me parece que es una nómina que, igual, uh, ¿qué pasó? Ah, bueno, volvió a sellar. Se paró la de pero volvió. Sí, prácticamente es la misma que sacaría yo. Andrés Pineda dice, salud desde Cali. Saludos para ti, Andrés. Bueno, va a América. Eh, a Zamorano con el balón. hasta de abrir la... A abrir la hermana. Va Wendy Bonilla. Le hace un 8 Wendy Bonilla, pero no se come el... Ah. No se comía la mague, la jugadora del Milan y y al final saque de banda a favor del Mila. Minuto 63, América con más enjundia vienen otros dos cambios, viene Gabriela Rodríguez y será era Ingrid Vidal? ¿En serio será Ingrid Vidal? Pero la vi súper jovencita Ingrid Vidal Bueno va Alexa Bar ¡Bien Alexa! Alexa, ah, hay que meterle lo que hay que meterle, la muchacha no no le miga nada Ahora, ahora Muñoz, abre Muñoz para Bonilla, sale Catalina Usme, Catalina atrás para María, Sara Martínez, Sara Martínez para Yantén, trata de abrir la cancha América, Yantén para Basanta, otra vez para Yantén, Yantén se quedaba sin piernas al final. Esa es la parte que está errando América, esa última parte, el toquecito cuando en la última en la última jugada, ese toquecito. Ese toquecito lo hacen débil, generalmente fue a lugar, venía a la contra de Milan y le Pita fuera lugar, generalmente eh, se queda ahí, porque tratan de hacer un pase y el balón queda muy suave, no sé si es por cansancio, por calor o qué, para mí no era fuera de lugar, estaba en línea la, la jugadora del Milan, lo pitan fuera de lugar, o qué fue lo que pitaron. Sí, ah, sí, mira, sí, sí, sí. Tienes sí razón, si sí es. Eh, si sí, sí es Ingrid Vidal. No entiendo quién sale. Ah, sale Wendy Bonilla. Sale Wendy Bonilla, entra Ingrid Vidal y sale Yantén. Sale Yantén y entra, entra Gabriela Rod Gabriela Rodríguez, creo que va a ser una línea de cuatro al final atrás. Retro, más retroceder a Basanta. Le señala Gabriela Rodríguez a alguien que se vaya a la izquierda, pero... Bueno, vamos a ver qué hace América acá. Oye, ¿sabías que América ganó la Copa Cafán 2007? <laughs> eh, yo me acuerdo, sí, de pronto, la verdad no me acuerdo. Me acuerdo de la Copa Cafán 2017, sería, 18, que la ganamos. La Copa ESPN, que, me, que fui invitado por ESPN a esa Copa. El torneo ESPN se llamaba. Fui invitado por ESPN a ese torneo. Pre, pre lo que pasó, no puedo decir la palabra porque YouTube se toca un poquito a veces sobre, sobre esa palabra, lo que pasó en el 2020. Pero va a cobrar el Milan. Va a cobrar Milan, Milan tira, abre la banda, eh, uy, ojo, bueno, bien, uh. le pegaban a Natalia Giraldo. Vamos a ver qué tal. Sí, les le tira el codo, ¿no? Les tira el codo a la jugadora para que se lastime. Ver. Jugadores, tanto masculinos como femeninos, a veces son muy, muy perros, muy. Muy eh, desleales es la palabra. Porque si digo perro femenino, eso sonaría mal, pero me refiero al. A los astutos. Bueno, 66 minutos, vamos para 67. Saca largo Natalia Giraldo. Eh, bar, la, la coge muy creo que con mano, creo yo. No la pitaron al final. Eh, Ingrid Vidal que la paraba con la mano, entre la pierna y la mano, pero no pita a la juez. Saque de banda a favor de América. Va a sacar eh, Daniel Arias. Daniel Arias, que comienza a fungir otra vez como lateral. Muy bien. ¡Opa! ¡Qué buena! El ex abriéndose camino otra vez. Va a Santa, va a Santa, va a Santa. Ay, Lo de ser a Mariana Muñoz. A Catalina, a Catalina para, para Mariana, Mariana. ¿Quién es esa? Sara Martínez. Uy, pero le, le puso un balón. No, muchacho. Ahí se está equivocando América. En el último toque, América se equivoca. Eso es la, lo que está fallando América en ese momento. Si empatan, hay penaltis. Sí, señor. Sí, señor, hay, hay penaltis. Enfermos por el fútbol, dice Carlos. No sé, pero un equipo como Águilas Doradas, sin importar el cambio del equipo juega igual. Eh, sí, sí. Eh, es cierto, pero pues... Eh, no quiero ser odioso con el comentario. No quiero ser odioso con el comentario, pero eh, ¿cuántos títulos tiene Águilas Doradas? Ni uno. Porque eso eh, no es como se juegue o no se juegue, sino quién es campeón, quién tiene la jerarquía para hacerlo. Y a veces América, no jugando con un fútbol muy prolijo, es campeón. Entonces, eso es lo que también tienen algunos equipos que otros no. Eh, Alianza también jugaba bien en ese torneo, ¿no? El torneo pasado. Alianza lo jugaba muy bien. Y, y fueron. Alianza entró muy bien también. Va, vamos, Alexa. Va, Alexa. Alexa toca para. ¿Quién es esa? Creo que era Ingrid. Abrir el balón. Eso. Ah. Es, en esa parte, América se está equivocando. En el último toque. Daniela Arias para Alexa. Alexa no se le entendió. Él nunca se le abrió. Va, América pone ya más delanteras que, que creadoras de fútbol. falta el ataque. Bueno, va, me, retrotrae la jugada eh, la juez porque el balón está en movimiento. Saca otra vez a América. Le, mira cómo le pega. Bueno, se la pasa a Sala Martínez. Sala Martínez que se la pasa a Daniela Arias. Daniela Arias otra vez a Sala Martínez. Sala Martínez para Alexa Bar. No es a quién es Gabriela. No, Alexa Bar, sí. Trataba de hacer su jugada Alexa, pero no le sale. Cubre bien la jugadora de Milán. pero vamos. Carlos, ¿en qué canal están pasando el partido de las niñas? Es eh, abuelo, están dando por win normal. Ingrid Vidal retrocede mucho. Alexa, el Exa trataba de, de filtrar el balón para Mariana. Mariana no, lo, no le llega el balón. Recupera el Milan. Comienza a aguantar el balón. Eh, pero aguanta bien la salida del Milan ahí. Eh, estaba muy adelantada Daniela Arias. Por, ese es el problema que hay. Bueno bueno, tiro de esquina a favor de Milan eh, dice ¿qué opinas de la final de la Copa Libertad Femenina sea en Cali? Eh, claro eh, es la ciudad que más eh, ha hecho por el fútbol femenino pienso yo, es un gran premio para la ciudad y pues eh, esperemos que América de Cali haga una muy buena presentación Santa Fe también está teniendo un buen equipo, eh, lo demostró en la final y Nacional que se armó con los dientes, ¿no? Nacional que se está armando muy bien para este campeonato. Eh, Nacional que hizo su alianza con formas íntimas. Bueno, va Milan. Sale, sale Natalia Giraldo, puñetando el balón. Lo coge Ingrid. Ingrid se la pasa. Uf, we, Ah, pero va ah, bien, Gabriela. Ah, pero no, la, no alcanzaba Alexa, que la corre. Era Gabriela, o una, ah, era Mariana Muñoz. Dice que era Gabriela, Gabriela Rodríguez que hacía el cambio de frente. Creo que acá se juegan cuatro equipos, River, América Milan, Atlético de Madrid, se enfrentan todos contra, contra todos. No, eh, Nicolás, eh, esos son las semifinales. América Milan y el que gane aquí pasa a la final. Y River, Atlético de Madrid y el que gane ahí a la final. Y los que pierdan aquí juegan por un tercer cuarto. Cuarto puesto, es decir, si América pierde, va a jugar con el que pierda con el próximo... Esperemos que América empate, ¿no? Minuto 72, quedan menos de 18 minutos para el empate de América. ¿Algo le pasó a la juez? Eh, le, ¿Se le dañó el intercomunicador? Es que salta la juez, ¿no? Alexa... Muy buena jugadora. Pudo haber sido un buen recambio para darle aire a Mayra Ramírez en el mundial. Pienso en lo mismo. Eh, Entraban a esta otra muchacha, no recuerdo el nombre. Para mí era mejor Alexa, pero ¿ver? al final, cuando pasan ese tipo de cosas, siempre uno se queda con el cambio que no se hizo, ¿no? Dice enfermos por el fútbol. Claro, jugar bien. Es un medio para el título, pero a la final una camiseta puede, puede pesar y los equipos grandes la usan. Ahí está la diferencia. Sí, también eso pasa, es verdad. Aunque eh, también se dan ocasiones como lo que pasó con Once Caldas con Boca en el 2004 en la Libertadores o el Deportivo Pereira contra Medellín. Pero momento de, de hidratación, mucho calor en ese momento, eh, eso es lo que iba a mirar yo. ¿Cuánto calor hace ese momento en Madrid? Eh, temperatura, temperatura. Madrid. En ese momento hace 37 grados en Madrid. Uh -huh. 37 grados hace en Madrid. Y falta ver la sensación en campo, ¿no? Porque cuando el sol pega en el campo. Ese es, se refleja el calor. Entonces puede haber uno o dos grados más en el campo. 39 grados, 38 grados. Fuerte. Nacional al final contrató a Mariana Muñoz. No, la, la lateral de. del Pereira se llama. Eh, Ana, Ana, ¿qué es ella? Ana María Guzmán se llama ella. Yo sabía que Ana María Guzmán estaba en la órbita de América, pero al final no sé qué pasó con ella. Mariana Muñoz es la de América. ¿Cuándo o, o más o menos cuándo sería el otro partido? El otro partido de América, en el caso que se gane o se pierda, pues porque... El, los dos partidos son el mismo día. Ya les digo porque ese dato me lo pasó la jefe de prensa de América. O oh, no lo pasó, pues no solo a mí, obviamente. Eh, por acá lo pasó ella. No, miento. No me la, no lo pasó ella. Eso me lo pasó un seguidor. Eh, uf, ahorita para saber qué seguidor me pasó eso. Yo sé que algún seguidor me pasó esa imagen. Voy a, voy a buscarla de aquí. Espero que no la haya borrado. Esa imagen me la pasaron. Hola, mi bebecita. Saluda. Saluda. Bueno, América. Ojo, va América. Bien, va Mariana. Ah, bueno, se retrocede, Mariana. Se la tira, ¿quién es esa? ¿El Exa? Sara Martínez, Sara Martínez que se proyecta un poquito más al ataque. Sara es de esas volates con Llegada, va Catalina. Catalina cambia para... ¡Ay! ¡Ay! Man! Le quedaba, no sé quién era, Ingrid ¿eh? Ah, Mariana Zamorano. A mí me habían mandado esa imagen pero ya no la encuentro muchachos a ver todas las imágenes yo dónde vi esa imagen a mí me mandaron esa imagen con todo el fixture de del torneo pero no lo estoy viendo mm. bueno la verdad no sé a ver Eh, me habían mandado esa imagen. Ah, aquí está, aquí la encontré. La encontré. Ese partido, la semifinal, la final se juega el 26 de agosto. Es decir, en tres días. Lo mismo que la semifinal, sí. Eh, perdón, el, 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 aquí está la el fixture no sé si se ve si ¿Sí se ve no se, se ve muy porroso hola mi chiquitica bueno mi gatica está hoy amarosa pero lo sigo leyendo muchachos no 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 me juegues con eso vente ven, cambio el micrófono por esto por este cordón eso Santa Fe y Nacional se reforzaron y América no veo que el equipo para competir en Libertadores con las Brasileras. Pero todavía falta un rato, ¿no? Es, eso es en octubre. Bueno, sale Daniela Arias, lesionada. Eh, no sé quién entró. Por, por estar mirando aquí no sé quién entró. Vamos a ver a quién veo. ¡Ay, ama, El segundo del Milan. El segundo del Milan. La madre que te parió. Se relajó América. Y el segundo de estas jugadoras. ¡Qué vaina! ¡Qué sabienda! ¡Buah! ¡Qué error! To totalmente de acuerdo. Andoranos hicieron un gol. <laughs> Vamos a la migatica. No nah. sé, Cuando no estaba una defensora central, le termina llegando de atrás Christie Wilshaw con total libertad, con espacio y le queda totalmente borcado. Esas son las cosas que eh, eh, ha sido la diferencia de este partido. Las que ha tenido el Milan las ha aprovechado y las que ha tenido América no. América ha tenido varias ocasiones, pero o controlan mal o deciden mal en la segunda jugada. Quedando 10 minutos para el final, yo no creo que América... Qué, qué, qué lástima, ¿no? Y opino lo que decía quién era, ¿no? Que Santa Fe se armó, Nacional se armó y América... Todavía falta para eso. ¡Ojo! Bah, eso, eso es lo que digo yo. Eso es lo que digo yo. Qué error tan, tan MK, pienso igual. ¿Cuánto falta? ¿Quedan 10 minutos? Bueno, menos de 10 minutos. 9 minutos más lo que reponga la juez, que a lo sumo pondrá 2 minutos, 3 minutos más. No se ha perdido mucho tiempo tampoco. Ese técnico que se vaya del equipo América le quedó grande, pienso igual. Vuelvo y lo repito, no más Natalia No, oh, como que no más Natalia Giraldo, que tiene que ver ahí Natalia Giraldo, Álvaro. Ah. Natalia Giraldo de lo mejor que tenemos. Pues para mí, no. Pues, eh, eh, Respeto opiniones. Bueno, ya pasamos la hora de la verdad. Sobre los 80 minutos en el tiempo de juego que estarán nueve para la reposición. Ya me vengan los cambios para el club italiano. ¡Buah! Que... Vuelvo y lo repito. No manda a de... la ciudad. Bueno. ¿Y eso es preocupante? Son opiniones y... Son... Son en... respetables. La arquera suplente jugó los últimos partidos, su último torneo, mucho mejor que Natalia Giraldo. ¿no? Bueno, eh, Noelia, Noelia Coronel se llama la arquera suplente. No, qué horror ese técnico porque hace esos cambios. Falta es que le, le echen la culpa a Luca. <laughs> Pero, pero lo que estaban diciendo. ¡Oh! Bueno, va América, ojo. ¡Ah! Bueno, la tuvo América, pero bien la portera. ¿Guani? Es muy, muy difícil con el pelo ahí, con el pelo largo, saber cómo se llama la portera. Bueno, va Catalina. Vamos muchachas, vamos, el descuento. Marte, el Catalina que lo pone el segundo palo, pero... La verdad hoy Catalina me ha parecido que ha estado flojita, no sé si está cansada por el mundial. Es posible. Uf. Ah, Giuliani, es, que es que se llama. Se llama la. Ok, Google. Quiero. Espérate un momentico. menos espera un momentico. Voy a silenciar un momentico esto acá. ¿Cómo, cómo silencio esto? Voy a, voy a cerrar acá. ¡Ay, no puede ser, muchacha! Dos palos, una tajada. Ha sido la diferencia otra vez América y... Bah, remataba desde atrás, creo que era Sara Martínez. <laughs> ok Google. Okay, abriendo Google. Quiero que seas intérprete. De acuerdo. ¿Qué idioma quieres traducir? Quiero que América gane en italiano. De acuerdo. Vamos a traducir al italiano. Quiero que América gane. Quiero que la América gane. Oh, y que pierda el Milan. Catalina Usme no ha jugado bien hoy. Catalina Usme no ha jugado bien hoy. Hoy, ok. Bueno, si está bien de truco, ¿no? Me, me divierto yo solo acá. Muy, lenteja, muy lentejo ese técnico. No solo, no solo gallina, sino que ahora con una pereza mental, dije José Mena. Cristian dice, quedaremos de terceros. Eh, sé, sé que a River le ganamos, pero bueno, pero, mira a River, Play, Atlético de Madrid, ¿no? El América está decaída desde el final de semestre. Todo ha salido mal para ellas. Totalmente de acuerdo, creo que América hubiese podido hacer mucho más. Con Andrés Usme este partido no lo perdemos. Segurísimo, segurísimo.

Este partido... Ave María. Es que mis dedos son gorditos. Bueno, América. Ojo. Este partido de América Femenino. Nada. Este partido entre... No, este partido entre... Entre Milan. Y América Femenino. No lo... No, no lo pierde. A ver, es... con Andrés Udme. Así es... la de América femenino. No se pierde eso. Estoy seguro de ello y voy a etiquetar a América Femenino para que sepan a mí ya me tienen vetado en América, entonces me importa un carajo pero a América bueno, le, le hacía de todo la, la, que pasó, sí, le, la que pasó en blanco ¿no? ah no, esa es otra esa es otra, esa es otra la, la 70 que pegó, dio puños dio codos y nunca les pitaron ni siquiera la falta, ni siquiera le sacaron la tarjeta Bueno, América, ahí está Catalina, a ver. Nah. Esa ha sido la diferencia, ¿no? El remate. Si, si en América masculino, pues estamos mal, en América femenino peor. El remate, la última llegada, el, 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 como se dice aquí en Colombia, el sentado para el peso. El América está. Ah, bueno, eso ya lo leí. ¿Por qué el técnico no valora a Daniela Castellanos? Eh, también por ahí están diciendo que Catalina Uzme podría irse para Tigres de, en México. Yo no sé, no estoy tan seguro de ello. No estoy muy seguro. Pero podría. Y, y, y... Aunque realmente, si Catalina Usme se, se va de América, se va de América, no no creo que se iría para el fútbol mexicano. Se iría para una liga más fuerte, una brasilera de pronto. Y, y, y se lo han propuesto muchas veces, ¿no? Ella ha preferido América. En América gana bien, aunque no se trata mucho de dinero a veces. Pero hoy hoy no ha estado Catalina. Hay que decir, proyectalo mujer. Allá está sola, no sé quién es. Uy, Mariana dispara al palo, está muy bien la portera. América cuando se acordó de. Va, tiro de esquina a favor de América. Cuando se acordó América de atacar, pues ya es muy tarde, ya va a 2-0. En contra. Va a cobrar, creo que es Catalina la que va a cobrar. Va Catalina, ¡ay qué buena! Pero le, le, le rebota un ladrillo, Dios mío, bendito. Le rebota un ladrillo a Daniela Castellanos. Pero recupera América. Bueno, va Ingrid Vidal, creo que esa es Ingrid Vidal, ¿no? Ah, Gabi, Gabriela Muñoz. Seis minutos de reposo. Uy, pusieron mucho, ¿no? ¿Se perdió tanto? Pierde la pelota a la bueno. como... eh, muy eh, Dice sinceramente el fútbol mexicano, la liga es mucho más fuerte ahorita que la... Yo la verdad no estoy tan seguro, Camilo. No te lo voy a discutir, pero no estaría tan seguro sobre la liga me mexicana superior a la brasilera. Pero bueno no lo tampoco voy a, a jurarlo, ¿no? Bueno, Ingrid Vidal tratando de tapar la salida de de Milan. Bueno, sale el Milan sin preocupación, poca bien América recupera todo balón. Muy bien para Catalina, creo que es Catalina. Catalina, es esa es lo que yo digo, ¿no? El pasecito es como, el pase es como, como, como débil, ese último pase, los otros, porque uno diría, bueno, es la cancha, pero los otros pases de atrás, los otros pases lo hacen bien y justo ese, se les queda el valor, el pase es débil, no es preciso. Le saca la amarilla a Mariana Muñoz, no sé por qué, ya se completa los 90 minutos, estamos ya a cuenta de la juez. América va perdiendo 2-0 ante el Milan. No creo que el Milan haya sido muy superior. Cuando América le dio la gana de jugar, jugó. Le estrellaron, le, le pegó dos balones al palo. Dos ataja, atajadores de la portera Giuliani. Giuliani, Giuliani, realmente Giuliani. Así se lee en italiano. Bueno. Parate pues. Parate pues. América juega más con tales que con táctica. Sinceramente, ah, voy yeah, a, okay. Dice Álvaro. Álvaro también dice, ya es hora de que las jugadoras se rebelen y jueguen como ellas saben, no más técnico de pacotilla. La verdad sí deja mucho que desear el técnico Carlos Hernández. Eh, vamos a ver en Twitter si me retuitearon o hicieron algo. No. ¿No? Ah, sí, hay unos cinco likes, pero no sé si es. Dice, eh, eh, en desacuerdo contigo, América las tuvo, pero no las hizo. Los goles falta. Bueno, hay gente que está de, en contra y otras que no. Ricardo dice, Richard dice, hombre, pensé lo mismo. Bueno, pierde el nivel, ves que pierde el nivel, pierde el balón América, lo recupera otra vez. Tatiana Castañeda con toda, pero el balón vuelve y queda al Milan. El Milan retrocede, trata... Vidal es la única. Vidal haciendo un portilla. Es la única que va y incordia la que presiona. El resto de las jugadoras también hay que entender que con 38 grados, muy duro. Tengo claro que las del Milan también, no es que tengan aire acondicionado. También la misma vaina, ¿no? Catalina, 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 Catalina. Bueno, va ¿quién es esa? Wow. Gabriela que disparaba, pero pega en la defensa. Los disparos de América o pegaron en el palo, o las tapó la, la portera, o la, defen la defensa, la defensa paró. No sé qué, no sé cuánto va de los minutos. Nada, no me fue No. Nah. No sé cuántos minutos van después de. de la No, pero es que le, le rebota un ladrillo, de verdad. Le rebota un ladrillo. Pero le queda otra vez. ¿A quién es esa? Buah, le quedaba. Bien, vamos, vamos, Alexa. No. Está como sin qué es espero me da? Es como si no tuvieran piernas, ¿no? Pero me parece extraño porque. Juegan en el centro, recuperan en el centro, hacen los pases en el centro, pero en el último tercio se te le quedan las piernas, no hacen bien los pases, el balón se frena. Raro, ¿no? Me parece raro eso. Carlos, caliente que América anda en búsqueda de técnico. Bueno, no sé, ojalá. Pero el femenino me refiero, ¿no? El masculino, no. Estoy seguro que el masculino, por más mal que vaya. Eh, no lo. Tiene que ser una catástrofe, ¿no? Tiene que ser una vaina bien, bien terrible. Vea, es como si les pesaran los, las piernas, ¿no? Me da esa sensación, como si les pesara las piernas a las jugadoras de América. Pero si, si, no, si no presionan todas, va a ser muy difícil que una presione y las otras no. Lo que dice Catalina, Catalina abre los brazos y... Pero ¿quién está presionando? Esto? Bien, yes, Sara. Bueno, aunque sea el de, la, el de la honrilla, muchachas. Vea, otro pase que no es a profundidad. Ay, pero esta vez la sacaron de la raya. No es que no, hoy no entró tampoco. La tuvo América esta vez. El balón quedaba expedito, la sacan desde la raya. Faltó ese sentado para el peso, como siempre, ¿no? ¡Ah! Por fuera, tiro a esquina, ¿no? Bueno, otro remate de América. Pero fue Gabriela Rodríguez pensé que... Ya, se acabó. Mm. Cuando le dio la gana a América jugar, jugó de tú a tú. Ah, no, iba para afuera, no, el balón iba para afuera, no. no los, pensé que le ha sacado la raya, pero no. A ver, pues muestran, muestran a la juez. Yo creo que ya juez pues, ya va a pitar. La última jugada del Milan que se proyecta. América desordenado en defensa, está sola. ¡Uy! Ya lo acabó la juez, fin del partido. Así queda, lo intentaron, dice dice Gankis, un saludo para Gankis, saludo para él, hermano. Lo intentaron, pero es las cositas que uno queda como con esos no sé, como con esas pequeñas victorias que al final eh, eh, como la selección Colombia, ¿no? Que, que le jugó de tú a tú a Inglaterra y cuando quiso intentarlo cuando no fueron Timoratos pues jugaron de tú a tú. Cuando Carlos Hernández quiso jugar de tú a tú con... Cuando ya se vio atrás en el resultado, pues eh, vio que, se... Se vio que América podía jugar. Es, eso es a veces la mentalidad cagona que tienen algunos técnicos en Colombia. No solo en el fútbol femenino, sino también en el masculino. Pero bah, así es esto. Siempre es lo mismo con los equipos colombianos, dice Cristian. Muchachos, dos horas, diez minutos de directo. Les agradezco a todos la compañía me voy a ir a almorzar. Les agradezco toda la sintonía. Muchísimas gracias. Las personas que no le, han da, no le hayan dado like al video, pues les agradezco muchísimo que se lo den ahora. ahora. Es totalmente gratis, muchachos. Ayudan muchísimo al canal. Me ayudan a mí a que este tipo de contenido eh, sea más recomendado en, en, otros, en otras personas, en otros canales, a otras personas que vean eso. Así que, bueno, les agradezco a todos. Eh, la sintonía, gracias a, a José Mena que estuvo aquí. Eh, esta noche vamos, obviamente, vamos al partido a apoyar obviamente al América Masculino contra el Junior, eh, Cristian Vega, a Nicolás Basanta, dije bien, perdón, a Nicolás Bautista, perdón, a Daniel Cuenca, a todos los, a, a Camilo García, a Royal Ghost. Eh, buen almuerzo para ti también. Si no has almorzado, si ya almorzado también, buen almuerzo. Gracias, Carlos, por el show, <laughs> con gusto, Álvaro. Gracias a todos. Eh, y pues nada, a ganar hoy. Les agradezco mucho. Eh, feliz, eh, feliz tarde. Y bueno, a jugar contra el que pierda entre Alaleti y, y River. Chao a todos.